Fundación Nutrición y Vida es una institución sin fines de lucro que nace en 1999 con un sueño, con un proyecto de la familia González Pacheco de llevar apoyo a todas aquellas personas en desventaja social que se encuentran en la región. El objetivo es rescatar alimento que se encuentre apto para consumo humano y este alimento rescatado se convierte en despensas con una cuota de recuperación que equivale al 10% del valor comercial de los productos que la conforman. Las personas vienen a realizar una labor social. Hay muchas mamás que traen sus niños en la escuela y no les alcanza para comprar lo que aquí nos dan. Nos dan chile morrón, menudencia, galletas, leche, cereal, jitomates, verduras, frutas, todo eso. Y pues cuando menos unos 3 días le damos de comer a los niños bien, algo nutritivo. Y la necesidad nos hizo venir aquí, más que nada. El objetivo principal es combatir el hambre y la desnutrición, sin importar creencias, sin importar cultura. El único parámetro que tenemos que realmente sean personas en desventaja social y que requieran el apoyo de la institución. En la institución hay diversos tipos de despensa. Tenemos despensas que conllevan una cuota de recuperación, tenemos despensas que son donadas, tenemos despensas institucionales que, como su nombre lo dice, va para instituciones como asilos, como orfanatos, guarderías, en fin. Y tenemos despensas especiales. Las despensas especiales son para familias que se encuentran en una situación verdaderamente de crisis, ya sea por enfermedad, por economía o por otros factores. Vamos a ir a ver el caso especial de Mechita, que es una niña con retraso mental y retraso psicomotor. Este caso nos lo canalizó la Fundación ADIS. Ella ya llevamos apoyándola alrededor de un año con alimento, pañales, leche y le apoyamos con una silla especial. ¿No está mi mamá? ¿No está? Te vengo a traer la despensa. Salúdame, chica. ¿Saluda? Bueno, con permiso. Empezamos con 250 despensas y ya después de 10 años estamos hablando de un padrón de beneficiados directos de más de 100,000 personas más o menos en todo el estado y algunos municipios de Michoacán y Querétaro. Hay veces que cuando vamos a más lejos, que llevamos más alimento, es de llegar a las 12, 1 de la mañana. Más que nada por el camino, que si son distancias muy largas o que el camino es muy inaccesible, es lo más pesado eso, más que nada. Mi nombre es Ana María Ibarra Rodríguez, soy de aquí de Puruándiro. Vengo de aquí de la colonia Constituyentes para recibir este apoyo para mi colonia, que en sí pues para gente que lo necesita. Y ahorita pues estamos aquí empacando los chiles, como ustedes pueden ver. Sí, este chile. Todas las personas, unos empacamos una cosa, otros otra, para pues hacer toda la despensa. A nosotros ahora nos tocó la leche. Tenemos que contabilizar para ver cuánto estamos recibiendo
¿Y cuánto vamos a entregar por despensa? Lo más gratificante de trabajar de colaborar, más bien dicho, en Fundación Nutrición y Vida es saber que alguien en este momento va a tener algo que llevarse a su boca y que su familia o los integrantes de su familia también lo van a tener. Muchas veces la actividad diaria o la actividad cotidiana hace que se nos olvide que sí que hay mucha necesidad. Y nada más nos acordamos cuando vemos al niño en la esquina, cuando vemos al viejito en el mercado de abastos buscando entre la basura algo que comer, solamente ahí, o cuando es diciembre que todo el mundo quiere apoyarnos. Hay fechas en las que nada más nos acordamos de eso. Pero aquí lo vemos diariamente, ¿no? Y esa satisfacción de saber que contribuyes y es solo un granito, porque probablemente no les vamos a cambiar la vida. Simplemente le estamos tratando de dar el empujón para que ellos, en cierta manera o en cierta forma, puedan salir adelante, ¿no? El saber que tú contribuyes a que esta familia por lo menos se pueda dormir con algo en el estómago, ya con eso te pagan el día, ¿no?